aplausos, sigan divirtiéndose esta tarde. Gracias. Amables amigos, muy buenas tardes. Estamos con ustedes otra vez aquí en la plaza principal. Ya habíamos iniciado la serie 2016, el día último de enero, pero como se vio el tiempo, fue muy difícil en todos los aspectos, entonces lo dejamos para hoy y precisamente iniciar esta serie 2016 con el mejor grupo de la comarca lagunera. Y voy a pedir ese aplauso, pero por favor, ese aplauso para el gran tiempo de Cachano. Ese aplauso fuerte. El señor, gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, gracias. El aplauso para el Cristo. Yo voy a estar como el señor Arturo de Apache. Todo por ti. Le ganó la visa. Un saludo para todos ustedes a nombre del equipo que hace posible este programa ya desde hace 26 años aquí en la explanada de la plaza principal. En los controles, el ingeniero Paco Francisco Escalante, infallable en ese programa. En la coordinación, Omar Benítez Escareño y su amigo y servidor Antonio de Benítez y Ramírez. Bueno, entre paréntesis, voy a hacerles ver que no estábamos en el programa todos estos días, todos esos domingos pasados, no por, como por ahí me encontró un compa en un súper feria y me dice, ¿cómo le Venegas? ¿Cómo le? No lo conozco, es una de las personas que viene aquí. Yo dije, pues, ¿qué tal? ¿Qué me veo? Me veía y me veía, ¿qué? ¿Ya estás bien? Cabrón, pues, ¿he estado mal? Sin marca. No, no he estado mal. Yo, no, es que me dijeron que estaba muy enfermo. Bendito que esté a Dios que no. No hicimos por otras causas, ya no había modo de hacerlo porque el virus estaba amenazado. Pero ya estamos aquí con ustedes, Dios mediante, para continuar esta serie hasta que Dios nos lo permita. Por eso agradezco a todos ustedes que una vez más se reúnan aquí en este escenario natural de este programa. El programa número uno de la radio en todo el norte de México, gracias a la preferencia de todos ustedes. Muy amable, y una producción y dirección de su amigo y servidor Antonio de Benítez y Ramírez, saludándoles y presentando a este sensacional grupo que no me canso de repetir, que es el número uno, el más popular, el más grande grupo, por eso se llama el gran tiempo. ¡Vámonos! ¡Bendición! I'm gonna go to the hospital.
palo que para Juan y Santa Mora que estaba pidiendo por ese bonito tema, ¿eh? El Maravero sin nada más, el gran tiempo. El aplauso para ellos, esos muchachos que siempre fueron muchachos, entre comillas. Que siempre le preguntan de entusiasmo a cada una de ellos. ¿Cómo viene la situación? Las caras son las por experiencia, señor. Experiencia, dice mi padre, mi Pancho García. Bueno, ahora sí, mis amigos, vamos a saludarles con nuestros patrocinadores, pero antes, una señora que siempre la encontró, trabaja ahí en el edificio donde están las dependencias que están del gobierno allá en por ley. Hay alguien que me dice nombre. Bueno, no me la va a regalar, señores. Que la regala a quien usted quiera, señores. Pues vamos a ver, espérenme. Papá y yo le decía, no, está bailando. A los que andan bailando. Es para hombre. Es para hombre, está muy bien. Pancho es para hombre, para que le regales un alto novio. Es también para damas, señor Benítez. Ah, es unisex, no hay problema. Unisex, ok. Pero le decíamos que el programa nuevo de la radio, esperamos que no haya interrupción ya durante los domingos subsecuentes en el año, y estamos aquí con ustedes como siempre para llevarles alegría, solaz, esparcimiento y sana diversión a todos nuestros amigos que nos escuchan. Hoy un saludo por allá a don Quiero que nos acompañe este domingo, aprovechando que el tiempo está muy agradable. Gracias, don Quiero. Ahí vamos ahorita, gracias. Un saludo también para nuestros amigos de Guardianes del Orden Público, por ahí salió su patrulla, qué bueno para este. Ya se puso que no tenemos problemas. Es más. Y esta playera, vamos a regalársela a una persona que nos conteste una pregunta rápidamente. La persona que nos diga el nombre completo del director fundador y punto suspensivo del gran tiempo. El nombre completo, dije. ¿Qué más? Hay más calientes sobrados. A ver, ¿quién dice? ¡Ricardo Vela! No soples, Carlos, no soples, Carlos. De batalla. ¡Ven de grasa! ¡A mí no, a mí no, profe! Ricardo Vela, ¿qué? Díaz. Ricardo, se la llevo. Pero vas a entrenar, por favor. Ahorita que se la sale una chiquilla, rápido. Es que es una chiquilla, perdón. Se quita de la ropa bailata. Perfecto. Ahora es como. Lo que más eso viene el morrillo. Que nos hacen el favor de patrocinarnos para hacer posible la transmisión a través de internet en Radio Sumac y Radio Escolar. Cardenal, más calidad, más higiene, más servicio. Cardenal, mayoría de rodeo, lo mejor en carne de res, puerco, pollo, carnes frías, alimentos congelados. Lo mejor es en Cardenal, con cortes especiales para el asador. Sábados y domingos, usted selecciona su corte y nosotros se lo hacemos profesionalmente, completamente gratis. ¡Arnelas! Servicio a domicilio. Zapatería BH, mejor en calzado para toda la familia. Atención a mudas, los más modernos estilos y colores propios para la temporada. Zapatería BH. Visítenos y aproveche nuestro sistema de crédito para visitarse a toda la familia. Zapaterías BH en el mercado Morelos Urrea, aquí en Gómez Palacio. Y por si eso fuera poco, realmente el presidente municipal José Miguel Castillo Carrete recibirá una reunión de trabajo con los titulares de seguridad pública del Estado y de la Fiscalía, en la que estará presente miembros del Cabildo e integrantes del Consejo Ciudadano.
Así que indicó la primera autoridad que el encuentro se efectuará en un lugar aún no determinado el próximo jueves 3 de marzo y a la que se ha convocado a los regidores que deseen asistir. No sé ese lugar por razones de seguridad. Y tenemos despensas para unas cuantas personas, nada más para 500 personas. Así que no se aburran. Así es que también vamos a seleccionar la mejor pareja que ponga más ganas a la música, bailando la música de El Gran Tiempo. Soy un incendio.
mucho más. Muy bien. Muy bien. Y empezó a fallar el señor de Claudio. Ah, muy mal. Pero no tienes que ir. Pero vamos a olvidar rápidamente que no funda el pánico y que como decía el rico manichista político local no manda el único. Mucha atención para sus fiestas, para sus eventos, renta de mesas, de sillas, manteles, rocolas, pinturines inflables, conservados Cabral de la Cruz. Están para servirle. Buen precio. Pida presupuesto su compromiso al teléfono 8711-2224-15. Colonia el Refugio por la prolongación Bravo 556. Ahí pueden ustedes solicitar porque necesitan para su fiesta, para el mejor ambiente de su fiesta, con los hermanos Cabral de la Cruz. No lo olviden, vamos a considerar rápidamente y vamos a entregar ya porque después de ese no se van a llegar de corujos. Pero tenemos una tarea más. Voy a pedir la autorización del buen amigo Ricardo de la Día, porque una persona pidiendo en Ciudad Juárez por ahí me dijo que si nos obsequiábamos una. Entonces voy a suplicar a esas personas que nos visitan en Ciudad Juárez, Sonora, una persona mayor que venga, por favor, niña, porque me voy a tomar una foto para salir en comprobante, para comprobar. En el New York Times. Ahí vienen, muy bien. Acérquese, no es de Ciudad Juárez, es de Nueva York, pero de fácil. En ese momento, vamos a hacer que traigan una playera al hombro del gran tiempo aquí de esta persona. ¿Cuál es su nombre? María. ¿De dónde? De Ciudad Juárez. ¿Seguido bien ese programa? Sí. No lo habíamos visto. Bien, pues vamos a hacer la entrega. Ay, por favor, que el joven se la entregue, pero por favor, la foto. Ya no me voy a pagar, por favor. Muchas gracias. Sí, estuvimos por ahí a platicar con un chico y esta niña nos dijo que su mamá, a ver si le regalábamos una playera para llevarse a la Ciudad Juárez. Yo te di autorización aquí al gran tiempo y con mucho gusto se le entregó en ese momento esa bonita playera. ¿Era la que iba a tocar al coordinador? No, pero ahí venden. Tren para vender también. ¿También tren para vender? ¿A cómo? A peseta. 70. Están baratas. Pero vamos a decir que ya está corriendo el tiempo. Me da una ayuda para correr. Para comer, señor. Ah, yo creo para comer, para correr. No, ahorita pues mejor entre el público, porque a mí no me pagan aquí. Él quiere que usted diga, señor Vegas, que lo ayude. Ah, ese joven anda pidiendo para comer. Lo que quieran ustedes es ganarle un lonche mixto, gordita o algo. ¿Con un refresco? Ah, no, también, ese es para beber. Ay, por favor, nuestro público siempre ha sido amable, humanitario. ¡A la despensa! ¡A la despensa! ¡También la despensa! ¡A la señora de la playera amarilla! ¡A la señora de la playera amarilla! El señor que se equivocó en el nombre de Ricardo. ¡Pásele! ¡Ándese para acá porque nos exigen que tomemos una foto para comprobar que entregamos la despensa! A ver, en ese momento, a nombre del profesor Renato Reyes, coordinador de la coordinadora Plan de Llana, el señor Plan de Llana, y ahora presidente del Comité Municipal del PRD, que envía esos despensas cada domingo para entregarle todo un aliviane de algo de sangre que hay. Así que muchas gracias y vamos a continuar rápidamente. Vámonos con la música, con el gran tiempo. ¿Qué pasó con el micro? ¿No? Ahí está. Es una grabación de gente bonita, mamita bonita, mira ese baile.
Y la gente gritaba, ¡Coque, coque!
se hace mejor. ¡Tiempo! ¡Tiempo!
a los directores de área que de una u otra forma puedan contribuir al fondo que requieren las familias de los fallecidos y las personas lesionadas. Bien, vamos a continuar rápidamente. Tenemos una despensa que vamos a entregar. Hace mucho que no. La señora negra que está con el señor de la casa. Ah, ya me siento al revés. Señor, usted, por favor, acérquese para entregar una despensa. Vean los cazadores asesinos. Por favor. Y vamos a entregar a nombre de la coordinadora nacional Claudia Guerra y del profesor Ronaldo Reque, su coordinador en todo el estado y aparte presidente del Comité Municipal del PRD aquí en Gómez Palacio, profesor Ronaldo Reque, y hacemos entrega de esta despensa. Para servirle. Así, nunca los habíamos visto por aquí. ¿La primera vez que vienen? Sí. Sí, que vienen. Okay, claro, ok, gracias por estar. No se acuerdan, la semana pasada que vinieron. Sí, pues es que nosotros no vinimos. Eso me la dio. Vamos a continuar rápidamente porque ya se está de diente el sol, ya se tomó un centón de los dientes. Ahora sí, el aplauso para el gran tiempo. Thank you.
puerta, míreme, no me toques. Bueno, muy amable. Nada más al ingeniero le da del sonido. No, no, un poquito de audio, de más volumen. Dale para atrás. Acá casi todo. Muy bien. Ándele, que le cuesta. Hombre, no faltaba más. Un aplauso para que se manejara bien el equipo de control de El Gran Tiempo. Además, más calidad, más higiene, más servicio, carne más, mayoreo, menudeo y lo mejor en carne de res, puerco, pollo, carnes frías, alimentos congelados. El más, todo para la comida de cuaresma. Nos acaba de hablar el buen amigo Héctor Ramírez para recordarnos que tiene todo para la comida de cuaresma, que ya estamos en él, y para la Semana Santa que ya viene. Alimentos congelados y carnes frías. Cortes especiales para el asador y los domingos y los sábados le asamos su carne profesionalmente y completamente gratis. Carne más, servicio a domicilio. Bueno, pues por ahí nos están escuchando don José, nuestro buen director general de Zapaterías BH. Lo mejor en calzado para toda la familia. Atención, damitas. Los más modernos estilos y colores propios para la temporada. Zapaterías BH. Visítenos y aproveche nuestro sistema de crédito para que usted calce a toda la familia. Zapaterías BH en el Mercado Morelos y Urrea, aquí en Nuevo Palacio. Y para sus fiestas, recuerde que renta de mesas, sillas, antenas, brincolines, inflables, rocolas, precios. Buenos precios, el presupuesto sin compromiso. Llámenos al teléfono 87 11 22 24 15 o en Prolongación Bravo 556 Colonia del Refugio, aquí en el Palacio con los hermanos Cabral de la Cruz. Vamos a continuar rápidamente. En la siguiente vamos a entregar una despensa. Así que vamos a estar viendo a quién baila más acá para entregarse. Muy bien, gracias. Sigan con El Gran Tiempo. Saludos, más amor. Hola, Puente. De la Reca, saludos. Eso, aquí, amor. Saludos, Felita. Chicas.
estaba peleando. Que traiga la canción, que te diga qué número es, compadre, para que no vaya a ver. Y que suene, porque si no suena, no se lo vamos a entregar. ¿Eso es que se ayuda a la presente? Primero, váyanse para abajo, no, por favor. Vayamos para venir a este evento. Que nos gusta bastante venir a España, que nos gusta nuestra gente de Chile. Para que vengan a hacer esto, familia, no se vale, ¿eh? Ahí está el celular. Yo estuve regando 15 días hablando por acá al escenario para que estuviera chilote y le están echando por el todo, ¿eh? Seguí tachando también, se gastó una feria. También este registro se gastó el cabrito que nos habitamos el miércoles, también se gastó el. Pues fue gracias a él, al estreno del nuevo escenario. Se va a quedar confiscado, ¿eh? ¡Pinche niña! Chicas, por favor, chicas. Digo, ya me llaman el celular.
ese es para una pareja que se aventara. Y aquí tenemos una rata, también te voy a pedir que se acerque el señor de los lentes oscuros, por favor. El señor de cazador y asesino, el gordito. Vamos a entregar una despensa a nombre de la coordinadora nacional Pan de Gala, el coordinador estatal, el profesor Bernardo Reyes, que además es el presidente del Comité Municipal del PRD. Gracias a ello, estamos entregando esta despensa de alto estado. Saludos, Carlita, la abuelita, a gente de Cabón, saludos. ¿Vamos a hacer entrega de otro premio? Pero ya no trae usted, ¿sí? ¿Había vecinos, señor Venegas? ¿Un qué? Premio, lo que usted quiera. Bueno, ya para calmar el ambiente tan denso que se puso hace unos minutos, gracias a esa gente, no quisiera decir estúpida, pero ya lo dije, porque no saben respetar a los demás. Hacemos posible este programa. ¿Cómo la rosa? ¿Cómo la rosa? Bueno, antes de que se me olvide, dice, buenas tardes, don Antonio, ese soy yo. Discúlpeme, dice que su esposo, con Z, esposa, cumple año y se llama Juan Salas. A ver si le puedo tocar. Ahí lo tenemos en estos momentos con su esposa que está dedicando a los mañanitas y deseándole mil felicidades. Es de parte de su esposa, Eli. De sala, el señor Juan Sala, pero felicidades, don Juan, que siga cumpliendo más años. Y pues le vamos a regalar un disco, aquí en nombre de Dios. Déjale, por favor, don Juan. Vamos a entregar ese disco en nombre del gran tiempo, por estar con 10 años. ¡Felicidades! ¡Vamos a brindar el aplauso a esta persona seria, educada, que vienen acompañados y a disfrutar mi familia! Gracias. ¿La señora qué? La señora quiere una despensa, señor Venegas. Ah, pues hay que me despense mucho. Vamos a modificar la pregunta antes de que se pase el tiempo dulce la cámara. Sí, ya se perdió. Omar, ándale, Omar. ¿Dónde andas? Vamos a continuar rápidamente con el gran tiempo. No lo veo, se puede entrar. Que no fuera dorado que existiera.
ni siquiera se espera que digamos de quién es. Gracias, no, pero tú a ella. Y a veces dice gracias, ¿no? No le dijo gracias, no, no le dijo ella, gracias, no le dijo. Rocola. Presupuestos y compromiso.
en el teléfono 8711-2224-15 o en Prolongación Bravo 556 Colonia El Tlajumbre, aquí muy frágil con los hermanos Cabral de la Cruz. Vamos a continuar rápidamente con El Gran Tiempo. En la siguiente vamos a regalar la última dispensa que tenemos para hoy. Si traemos la gente esta. La gente de la Huerta está reportando a Fabiola Carmona, le damos a saludar. Ah, a propósito, antes de que se me olvide, cuando andaban echando nuestro lado, a tu mejor dicho, arriando. Andaban arriando. Me acordé de una ocasión, en un evento, estaba el ejército, entonces le dice, el general le dice al cabo, al asistente, cabo, hice la bandera, y lo dijo el cabo. Mi general quedó viendo lo que hizo. Con el gran tiempo. Familia, fuerte la tengo a saludos. Yeah.
seguidora que estaba pidiendo ese tipo de melodía, ese tipo de melodía que ha encontrado bienvenidos ahí para echarle combate a su señora esposa Dulce. Están allá por ahí en primera fila, por aquí en la mano, allá mira, los están en la palma, abrazados, besándose. Saludos para ustedes, continuamos. Los que hacen sus eventos toda la semana, que duran 4 o 5 horas cantando frente a unas 30 personas, pues no,
les parece mal que venga mucha gente con nosotros. Y están buscando la manera de criticarnos con esos comportamientos de esa gente. Así que, pues, suplicarles a todos, tengan la amabilidad de comportarse como debe ser en un evento que se organiza para que ustedes se diviertan sanamente y sin que les cueste un solo centavo. Así que, por favor, y si usted conoce a esa gente, invítela a que no venga. Gracias. Les saludamos, como siempre, en los controles, el ingeniero Paco Francisco Escalante, en la coordinación Omar Venegas Escariño, su amigo y servidor Antonio de Venegas y Ramírez. Dos melodías al aire y luego nos retiramos porque ya es necesito y nos están, ya mi abuelita me está llamando, que vaya, ya lo saben. Y no les platico de mi bisabuelita. Vamos a continuar, pues. Disfruten dos melodías más con el gran tiempo y les agradezco infinitamente su atención, su asistencia y su comportamiento. Gracias. Esperamos aquí el próximo domingo. Gracias por esos aplausos. La vuelta se debe quedar, señor. Thank you.
de peticiones. Alguien bueno, digo, Bicho Domínguez a las tumbas. Saludos, por nada, creo que sí, como digo, bienvenido. Gracias por apoyarnos en esta noche. Bienvenido. Compañero Domo. ¿Qué tal estamos, la gente, Pastor Rue? ¿Qué tal de la Rue? Caballito de palo, dice. Caballito de palo. Ah, se vamos a quedar de ver. Nos pidieron una que ya llegamos con zombies, ¿eh? Ahí para Chichín y su pareja, ahí en las tumbas. Bueno, que se vuelve, ¿no? Se reporta un lugar para ustedes, avanzamos casi sin el último pilón, a toda la gente que se reporta.